Gracias. Y te lo anticipamos en títulos. El fuego en Córdoba está dejando imágenes tristísimas y muy preocupantes. Ayer fue un día de terror con efecto sonda por el viento intenso del oeste y del norte en la provincia de Córdoba. En este momento quedan activos solamente dos focos de gran extensión, pero ayer la zona de Yacanto, del Durazno, entre Malagueño y la comuna de Yoxina, ha pasado horas realmente críticas. Más de 700 efectivos están trabajando y ayer participaron también aviones hidrantes y helicópteros. Lo que pasó ayer es que los intensos vientos del oeste hicieron que por efecto sonda las temperaturas subieran a más de 35 grados en Córdoba, con humedades relativas inferiores al 10% y ráfagas de viento que llegaron a los 80 kilómetros por hora. Algunos focos se habían contenido, pero alrededor de las 23 cambió el viento al sector sur y cambiaron los frentes de fuego. Las ráfagas durante la madrugada llegaron a los 80 o 90 kilómetros por hora. Miren estas imágenes porque son realmente desoladoras de lo que está viviendo en este momento el Valle de Calamuchita. Todavía no logran contener los incendios en la zona de Malagueño y la zona más preocupante es Cosquín. Estaba cerrada la autopista a Carlos Paz por visibilidad. En este momento ha sido habilitada y continúan trabajando los efectivos mientras les estamos contando y mostrando imágenes que son de ayer, porque recién está amaneciendo y las condiciones se están evaluando nuevamente. Hubo casas quemadas. Y sumado a este fenómeno, tenemos otro que provocó el viento norte al este de la provincia. Ahí están viendo imágenes en San Francisco. Una tormenta de sal desde la laguna de Mar Chiquita extendió su contaminación hasta el sur de Córdoba. Creo que tenemos algunas imágenes de satélite para poder mostrar la extensión que tuvo este fenómeno. Y les puedo comentar que el viento, al llegar a los 80 kilómetros por hora en la laguna de Mar Chiquita, ahí nos vamos a acercar, levantó una pluma de sal que llegó hasta el norte de la provincia de Buenos Aires. En toda la extensión, la visibilidad fue menor a 200 metros. Hubo problemas respiratorios y gente atendida en el hospital de San Francisco. Además, esto se suma a los incendios en el norte de nuestro país, que, claro, fíjense, acá se ve casi a la perfección. Desde la laguna de Mar Chiquita, que presenta gran sequedad, se dispara esa pluma hacia el sur del país. Las condiciones ahora son otras. Cambió el viento al sector sur, la visibilidad mejora. La nube de sal está yendo exactamente en dirección contraria hacia el norte. Se espera que los incendios puedan ser contenidos lo más posible en el día de hoy, teniendo en cuenta la disminución del viento, pero no se esperan lluvias, al menos en los próximos 10 días, en la provincia de Córdoba.